periodismo joven. Mire, el día de ayer, por la noche, llegué yo de la Ciudad de México y me entero lo que ha sucedido. Durante la mañana tuve un par de reuniones y después de las mismas me comuniqué para que me platicaran qué es lo que pasaba. Pero ya eran 11 y media de la mañana. Entonces me comentaron que a las 10 de la mañana habían ido a hacer este paro de labores que, bueno, a todas luces ilegal porque están haciendo un acto ilegal. Pero aún así, a esa hora me fui yo ahí al lugar, al fraccionamiento, y encontré todavía algunas personas ahí, donde estaba el señor Pedro Rubalcaba, Fernando Rubalcaba, y donde estaba Alejandro Huereca, que es hijo de uno de los dueños. Y les pregunté que cuál era el problema. Entonces ya me platicaron que ellos pensaban que yo iba a afectar con esta obra la plusvalía de sus terrenos y de sus propiedades, puesto que yo iba a hacer un fraccionamiento de interés social. Ese era un punto, y el otro punto es que este era ilegal, porque en esa zona de granjas, algunos proyectos, como en el caso que mencionaba Pedro Rubalcaba, decía que se le habían autorizado solamente un mínimo de 500 metros por lote, y que al señor Huereca de 300 metros. Y yo le decía, bueno, ¿por qué no te quejas? Porque al señor Huereca se lo aprobaron en 300 lotes y a ti te obligaron a 500. Me dijo, no, porque eran diferentes momentos de la ley. Es correcto, le dije, tienes razón. Diferente momento en la ley también cuando a mí me lo aprobaron. A mí efectivamente me lo aprobaron como un fraccionamiento de interés social. Hice dos etapas, pero precisamente porque yo vi que esta era una vocación residencial, dejé la última etapa. Y en noviembre pasado le solicité a Desarrollo Urbano que me incrementara el tamaño de los terrenos para hacer un fraccionamiento residencial. Al margen de esto, y los hermanos, los señores Huereca, estuvieron viniendo conmigo porque son amigos. Algunos de ellos fueron mis pacientes, otros son amigos. Estuvieron viniendo a pedirme apoyo, asesoría, para que los orientara para hacer ese desarrollo. Y obviamente, como amigos, de manera gratuita y con toda la buena voluntad del mundo, yo los estuve recibiendo cuantas veces vinieron y les di la orientación y mi opinión personal en qué era lo conveniente para ellos hacer. Aparte de esto, les entregué una copia de mi proyecto. Ellos conocían mi proyecto. A mí me parece, y según entiendo, es que el hijo de uno de ellos, Alejandro Huereca, es a quien le hacen creer que este es un fraccionamiento de Infonavit y que se van a afectar sus intereses, y por eso empieza todo este chisme, porque no es otra cosa más que un chisme que tratan de desprestigiar, tratan de hacerme ver a mí como una persona que infringe la ley. Por eso le solicité al secretario municipal que asistiera a la reunión, puesto que el arquitecto Niño de Rivera, director de Desarrollo Urbano, está fuera de la ciudad, pero el secretario estaba ocupado. Me dijo, en 40 minutos estoy ahí. Pero bueno, tuvimos tiempo de platicar ahí y llegamos ahí a un acuerdo. Primer acuerdo es que yo detuviera por mi voluntad, porque es la única manera de tenerlo, detener por mi voluntad 4 días la obra para que entre el asunto a cabildo, porque ellos piensan que en cabildo puede ser revertido o puede ser votado el asunto. Les dije, bueno, pues estoy de acuerdo. Sin problemas, yo detengo la obra 4 días para que entre a cabildo, porque a mí me interesa que se aclare que es un fraccionamiento que cumple con toda la ley, que es un fraccionamiento legal, que no estoy haciendo trampa, y que quede claro que quienes lo están moviendo son intereses políticos, son intereses mezquinos desde mi punto de vista. Y por otro lado, me da tiempo a mí de aprovechar la recta de la propaganda que me están haciendo para socializar mi proyecto, para demostrar mi proyecto, que es un fraccionamiento residencial. Enfrente de lo que yo estoy construyendo, ya se está construyendo una vivienda residencial. Entre esa y la que voy a hacer yo, la única diferencia es que la de ellos tiene 1.5 metros de frente y va a tener más jardín. Pero la fachada, sin duda alguna, las mías son de mejor calidad. Y los acabados, no conozco la que están construyendo ahí, pero las mías son de mármol, son de cantera, son de granito, son de buena calidad. Son viviendas de tipo residencial. Entonces no creo que vaya yo a afectar en la plusvalía ni los intereses de nadie. A mí me parece siguen con sus asuntos políticos. Ya ven ustedes que yo, se terminaron las elecciones, terminé con el asunto político y me pasé a mis asuntos personales, empresariales, en lo que he estado muy ocupado. Yo fui a saludar a la presidencia municipal, al presidente municipal y al secretario, que fueron mis compañeros diputados después de las elecciones, cuando tomaron protesta. Yo no tengo problema con nadie. Y yo, ese tema se terminó y yo me pongo a trabajar. Pero ellos siguen pensando en que finalmente yo voy a ser un candidato y entonces están en lo mismo, ¿no? Tratar de desgastar y manchar la imagen de la gente. ¿Legalmente alguna autoridad puede parar esta obra? No, de ninguna manera. Está autorizado totalmente, está registrado en el registro público de la propiedad. Si ellos lo hicieran, ¿infringirían en alguna? Absolutamente, alguna y obviamente yo haría la acusación correspondiente para que pagaran daños y perjuicios.
Pues queda parada la obra. No, bueno, eso voluntariamente yo acepto detenerla 4 días para que entre el asunto a cabildo. Sale el asunto de cabildo, la obra se reinicia. Periodismo joven.